Canal, mi nombre es Jenny, para los que no me conocen, es para mí un placer que estén aquí, y para los que ya son parte de la familia, pues bienvenidas sean todas y todos. El día de hoy es día domingo, estamos aquí en casita y les voy a mostrar que Ángel ya cortó la yarda, vean, ya cortó la yarda, y aquí puso plástico ahí abajo de esos cuadros para que ya no naciera en medio de los ladrillos. Vean cómo están mis rosas. ¿No va a atacar a papá? Angelito, ¿cómo estás? Miren, yo cómo ando mi pelo, ya me lo voy a ir a planchar. Ya corté todo el zacate. Les voy a enseñar cómo me lo plancho. Ya cortaste todo eso. No todo, porque aquel lo corté yo. El domingo pasado. Siempre va. Tranquilo, me quiere que te esté acariciando cada rato. Pareces un bebé. Ya tenés todo. 3 años tiene. Ya tenés 3 años y pareces un bebé. Dame la cola. Dame la cola. Ahí está la cola, mire. Aquí, aquí. Esta, deme la cola, ahí está, démela. Démela. Muy bien, lista. Usted sabe que tiene 5 dedos. Eso, mi amor, me gusta. No soltó el libro. ¡Ey, te hago el tag! ¿Contesta el tag, pues? No, porque fíjate que solo una persona dijo ahí. Ay, pero todos queremos saber. ¿Todos? Mira. Todas queremos saber. Te lo voy a hacer, vaya. ¿Cuál fue tu primera palabra, Angel? No sé, fíjate. Yo creo que... ¿Cómo no vas a saber si tú dijiste que te sabías todo? Mi primera palabra creo que es como todo, agua. ¿Agua? Como todo, que tú ya hayas dicho agua por primera vez no quiere decir que todos dieron agua. No, pero Neko dijo agua. Neko, ¿te acuerdas? Sí, yo creo. ¿You remember? ¿Agua? Entonces tú dijiste agua también. Sí, yo creo que agua. Ok, agua. Es que me salió a mí. Hasta que eso. Entré en eso. ¿Cuál fue tu primera mascota? Con la familia, con mi papá. Creo que la princesa. Que yo me acuerdo, nunca tuvimos una perra. Que llamaba la princesa. Sí, yo sé. Con mi papá. Creo que se llamaba Oso. ¿Oso? Sí. ¿Perezoso? Oso. Y teníamos a Ranger también. No, pero la primera, no estabas hablando de todos. Lo que también has tenido. No, a ver qué hablas. Oso, okay. Oso. Bueno. Luego sí, ¿cuál íbamos? Tu primer mejor amigo. El tiempo en televisión es corto. No, ve, no te pongas ahí, vos te sales. No me acuerdo bien, no recuerdo. Creo que... Oye, tú que no recordabas las 12 preguntas, voy a poner aquí el clip donde dijiste, ya me voy a todo, me recuerdo todo. ¿A dónde puse eso? Son 12 preguntas. Sí, 12 preguntas. A ver, responde. ¿La Yo me acuerdo de todo, hasta mi primera palabra. Ay, ¿qué dijiste? Eso dijiste en el blog de hoy, del domingo. ¿De hoy? ¿Qué sí? Pero, no, mi mejor amigo. El nombre. Creo que todos hemos tenido. Juanito. Amigos. No, todos hemos tenido un amigo en la preparatoria, en Kinder. Creo que ahí lo tuve. Ah, espérate, que no estaba grabando. ¿En serio? Ok, sí, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero porque solo en prepa. Entonces no fue tu mejor amigo, porque un mejor amigo se recuerda siempre. Ah, pero creo que he tenido muchos amigos, gracias a Dios. Ok, ¿cuál fue tu primer miedo? Pues creo que la vez que fui a comprar a una tienda. ¿Por qué me estás pegando? Ok, la primera. Creo que cuando fui a comprar una tienda y se fue la luz así de repente y me tocó porque me dio aquí. Mai. Iba corriendo, sí. Me fui corriendo, regresé a la casa corriendo porque había muchos chuchos en la calle. Y ¿cuántos años tenías? Como 9, creo. Ya estaba grande y con miedo que fue la luz. Chica, ya te hubiera visto ya vos corriendo. No, Maileni, miren la Maileni. Con toda la oscuridad ahí. El chiro. Ah, los bichos saben, el Miguel y todo. ¿Cómo era allá? Bueno, ¿quién fue la primera persona que le escribiste hoy? A ver el celular. No ha escrito nadie. A ver. No, mi celular. Ajá. No, no a ver, ¿a quién le escribiste? No le he escrito nada. Aquí estoy con vos. Ok, ¿a quién fue la última persona? ¿A quién fue la última persona que le escribiste hoy? Bueno, voy a inventarme.
Este no es sincero, este viaje. No, bueno. Sí, ahorita. Muy no, baila de vida, Chiro. Un mensaje a un amigo. Ahorita de verdad, o sea, de que yo le escribí. No, primero, estás inventando, ya no. Dijiste que vas a inventar. Ahí está el celular. Ya dijiste que vas a inventar. Anda no. El celular, a ver. Let me see. Allá está. No, entonces no creemos, aquí no hay mentiras. Me a mí me caen malas mentiras. Me dio un audio y me dijo, espero que estés descansando con tu familia y tu hija. Y entonces ahorita le acabo de responder porque. Vaya, entonces, todo. ¿Por qué dice que no? Porque. ¿Por qué mientes? Porque no escribí. ¿Por qué no mientes? Porque no escribí porque mandé una nota de voz. Va, pero ¿quiere ver? Let me see. Allá está en el cuarto. Ok, voy a traer. Ay, no, es que otra vez entrar. Anda, tráelo rápido, apúrate. Mentiroso, quiere sí, inventar. ¿En serio? Dice. Ahorita acabo de leer. Me invento uno. A las 11:25 yo le contesté a las 2:30. Okay. Ahorita ¿y esa es la primera persona? Ella, ella. ¡Ella! ¡Ella! Ella es la ¿cómo que ella? Él es la primera persona. ¿Cuál fue tu primer coche? Pues este, ¿no? Mi primer carro. Este pellito. Aquí le voy a poner una foto. ¡Pup! Aquí le va la foto. Ese fue tu primer carro, ¿no? Sí, ¿o no? Si vieran cómo estaba o la cosa. Ah, pues esa foto hay que poner. Mi primer carro fue de Hot Wheels. Ok, ¿cuál fue tu primer teléfono celular? En El Salvador tuve un Nokia. Y como ese fue el primero porque sí. Uno decide. Tenés que decir el primero. Fue un Nokia de esos que le dicen ladrillos. Ajá. Ok, indestructible. Ok. ¿Quién fue tu primera novia? Yo nunca he tenido novia. ¡Dito! O sea. Di, sé sincero, tienes que decir la verdad, Ángel. Es que han sido tantos. ¿Por qué te reí, Ángel? Que te vienen. Ha sido tantos ríes? Años atrás. ¿Vienes sentimientos encontrados o qué? No. ¿La extrañas? No, ¿quién fue? Sí. Pues una mujer. Nombre. No me acuerdo. Es que ha sido tantos años como hace. ¿Cuántos años tengo? 25 tengo. Mira, porque. No tiene 25. Todos hemos tenido una así que cuando estaba en la prepa y todo eso. No, pero kinder, es que esas no son ahí novios, uno cree ¿no? que es no mi noviecita novios. Y todo eso. Ay, entonces creo que. Esos pues, no son no. tus novios. Todos tienen una noviecita en prepa. ¿Cómo se y llamaba? Que uno es con la inocencia. ¿Tú qué? Nomás le dice hola. ¿Por qué te pones nervioso? No, no está besándole ni nada. ¿Por qué te pones nervioso? No, nomás. ¿Le extrañas? No. Entonces, no me, creo que no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ay, no te acuerdas! ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Mis hermanos que viven ahí. Si no, ¿tí cómo se llama? Tus hermanos cada uno va a decir una diferente. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¡Tí! En Google. No, como te digo, fue en prepa. Creo, no me acuerdo. En prepa. Sí, fue es novia así de preparatoria. Porque yo me acuerdo que yo lloré cuando ya uno se va para primero. Porque uno, la inocencia de niño va, uno porque uno no se encariña. No, de verdad. Pues, así que, como a uno de varón, te dicen. ¿Cuál fue tu primer beso? Ah, ya te aburrí. ¡Bailani! ¿Cómo me vas a preguntar eso si vos no sí, respondiste aquí está. Eso? Vos no respondiste eso. Aquí está. Bueno, mi primer beso. Yo te lo he dicho, 5 años. ¿Esa dónde fue tu noviecita? No, no fue mi novia, eso fue una vecinita. Vaya, otra pregunta. ¿Cuál fue tu primera travesura? Híjole, sí, un montón. No, pero la primera, amiga. Un montón. Una de tantas. Y creo que fue por la primera vez que me pegaron. Don Ángel está nervioso. Pueden verlo en su dedo. Sí. Creo que fue. Que no copié clases por una semana en primer grado. Mi primera semana en primer grado. Jodón, cuando te gustaba hacer. No copié nada, no hice nada. Mi cuaderno estaba en blanco. Todos los cuadernos estaban en blanco. Y como en mi comunidad había muchos niños que tocaban, iban al mismo grado que yo. Y fue a mi papá, dijo, increíble que no hayan copiado clases en una semana. Entonces fue a pedir el cuaderno a un alumno y sí habían copiado. Entonces mi papá me pegó, me regañó y me hizo copiar todas las clases.
que cuántos de ustedes nos siguen en Instagram. Nos pueden seguir como Angie Aromero. Me hagan una pregunta que quieran saber, la verdad, yo soy bien sincero. Sincero y diciendo que quieren mentir. Síganos aquí en Instagram, no, amigos. Es que no me recordaba que era. Y ahí las personas que nos sigan en Instagram y en Facebook van a tener la sorpresa. Recuerden la sorpresa que les dijo Ángel. Sí, cuando pasemos los 1000. Aquí tenemos fotos, miren a Maileni. Aquí está en Instagram, bien bella. Aquí estoy yo. ¿Te sonreíste hoy? ¿Sonrieron? Espero que sí, sí, ¿eh? Tienen que sonreír. Bueno, eso ha sido el día, el tag de mi primera vez con Ángel. No me has preguntado otra. Otra que vos querás. ¿Tú qué entrevista con Ángel? Aventame. Okay. Preguntas que querás. No, que, aventame la pregunta que querás. Te aviento una pregunta. Ok. ¿Qué sentiste cuando me viste por primera vez? No te. Mariposa en el estómago. Mentira. Era hambre. Ya luego entendí que era hambre. Bueno, ya llevamos 13 minutos hablando aquí y eso es todo lo que va a durar el vlog. Ahora en la noche vamos a ir a cenar. Tal vez les contamos ahí a dónde vamos a ir. Vamos a ir a cenar a ver si nos, dejan grabar. Vamos a pagar lo que es los derechos para poder decir aquí más cosas. Vamos a preguntar a Neko si podemos decir. Vamos a ir a celebrar la vida. Eso es lo que vamos a ir a celebrar el día de hoy en la noche. Vamos a ir a cenar a un restaurante bien. Mira la suma, los efectos que hay. Porque sí, tengo pancito. Yo pensé que poner agua. Un líquido. No, mi amor. O sea que no sé. De hecho, pensé que también ni se podía agarrar con la mano. Sí, pero aquí May es un pequeño rayón. Maylene hizo un rayón con la crayola por acá y por otros lados. Sí, aquí lo hizo, mira. Aquí exactamente. Aquí lo hizo. Aquí, mire, ve. Aquí, enséñeles. Aquí. Ahí, eso. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a pintar la casa. Pero, por ejemplo, si tú acabas de pintar tu casa, sí, y no sabes cómo limpiarlo. Qué flaca de ver de arriba para abajo. Mira aquí, ahí está la mancha. Entonces, con esta que ya está bien usada porque ya le tallé en varios lugares. Entonces, vean cómo está usada, pero todavía, vean. Cómo se quita la mancha de crayola. Y lo bueno es que no quita la pintura, ¿no? Ajá, no quita la pintura y no, o sea, a pesar de que lo agarres con las manos directamente, no se te siente. Mr. Clean, no es Mr. Pelón. No. Nosotros a este Mr. Clean le decimos Mr. Pelón porque el vato que sale ahí es pelón. Bueno, y así fue como que usted, digo yo que ya estoy lista. Vean. Como ustedes saben, yo no soy de maquillarme mucho, pero lo que sí voy a hacer es me voy a poner base y quizás un poquito de rímel o máscara. Y ya, eso es lo que voy a hacer para cubrir mis espinillas, porque miren cómo me salió. Yo creo que me salieron por el exfoliante que estoy usando. No estoy segura. Me voy a volver a hacer hoy. Y si me sale otra nueva, mañana o pasado, entonces si es por el exfoliante, ya lo voy a dejar de usar definitivamente. Y vamos a ver qué nos vamos a poner. Por el momento no tengo nada en mente. Así es que pues me voy a hacer eso que ya les dije. Y luego vemos qué nos ponemos. Me voy a poner así con puntitos. Como tocar nada más mis labios con el color este. Así como quedé. Y ahorita les voy a enseñar qué fue lo que me puse para ir vestida. Nada más que vamos a poner a cargar la cámara porque se me murió. Se me está descargando. ¡Qué bonita! Sí, el tío. Vea cómo anda la Maileni. ¡Wow! Puro bling bling tú eres, Maileni. Puro bling bling. Bad Bunny, baby. Ahí están los Pretty Boys. Oh, Juanjo. Mira.
¡Neko! ¡Mira, ya viene Zully! ¡Hola! ¡Hola! ¡Diles hola a todos! ¡Sí, Zully! ¡Zully! ¡Zully! ¿Le vas a ir a dar un besito a Zully? ¿Ah? Yo no salgo. Bueno, ¿qué vamos a pedir? El salmoncito y la Maleni. A ver la Maleni. Ok, eso es lo que yo me voy a comer. No enfoca el Jesús. Bye. Adiós. 2014. Ya regresé, ya llegamos a casa después de cenar con mi familia, gracias a Dios. Llegamos con bien. Aquí ya está Maileni, algo ya con sueño. Ya tiene bastante sueño. Sí, mírenla, mírenla, mírenla. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video del día de hoy. Fue para nosotros un honor entretenerlos un ratito. Si a ustedes les gustó el video, no se olviden de dejar su like. Compartir, de comentarnos el video y de suscribirte si eres nuevo. Así es. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Un besito. Besito. Besito.